Una buena definición de riesgos laborales sería aquella relacionada con la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño físico o psicológico derivado de su actividad laboral. La Asociación Includes de Almendralejo fue una de las pioneras dentro de Plena Inclusión Extremadura en incorporar a una persona con discapacidad intelectual dentro de los planes de prevención de riesgos laborales de la organización. A mí me parece un cargo muy importante, a la vez bonito también. Voy aprendiendo muchas cosas. He ido a Mérida, Plena Inclusión de Mérida, y he hecho un curso allí. He conocido a gente nueva y, en fin, bien. Porque en todo centro y en todo trabajo una persona tiene que estar cualificada, tiene que saber de su accidente que puede tener en el trabajo. Yo concretamente llevo desde el 2012 trabajando aquí en centro ocupacional con los usuarios en materia de prevención. Yo antes, mi figura era todo un día en semana, pues iba por los diferentes talleres y daba pues charlas a nivel de prevención de riesgos laborales, desde analizar los riesgos que tenían en cada taller, en cada tarea que realizaban, hasta bueno, explicarle lo que son los planes de autoprotección, de planes de evacuación, señalizaciones y demás. Hasta el año pasado que se incorporó José Manuel conmigo y lo hacemos ahora entre los dos. Él nos aporta muchísimo, nos ha aportado otra visión diferente dentro de los riesgos que nosotros considerábamos en los diferentes talleres del centro ocupacional. Para él ha sido pues también una motivación extra pues ser el responsable y representante de sus compañeros. Es un salto cualitativo en cuestión de inclusión también de la persona con discapacidad dentro de las organizaciones como la nuestra y de las entidades. Uno de los principales retos de este proyecto es hacer accesible a los representantes de los usuarios una materia tan compleja y ardua como es la legislación sobre riesgos laborales. Para ello, los profesionales de Plena Inclusión se han encargado de ir adaptando este contenido en cada una de las sesiones formativas que previamente han realizado. Pero sobre todo, ha sido la práctica diaria de sus funciones la que ha terminado por convertirse en su mejor maestro. Yo tampoco le voy a explicar a José Manuel pues lo que es la legislación en sí, porque es muy complicado de entender, pero sí todo muy práctico, o sea, que él vea lo que es la normativa, lo que nos exige en materia de señalizaciones, de planes de evacuación, de qué tenemos que hacer si tenemos que evacuar el edificio y después de los riesgos, que es más sencillo, de que él vea los riesgos que hay en cada tarea y en cada trabajo que se realiza aquí. Tenéis las cajas y la va a coger Juanjo y va a tener que flexionar las piernas y la va a coger y la va a colocar aquí. Tenemos 7 talleres aquí en centro ocupacional, entonces vamos rotando por los talleres. Entonces, para ello, que vayamos José Manuel Gutiérrez y yo a elaborar lo que es la prevención de riesgos laborales, a dar una charla de prevención de riesgos laborales todos los lunes, pues para ellos cada 7 semanas pues es como, oye, tiene gente nueva, hablarnos de temas diferentes y la verdad es que ellos participan muchísimo, les gusta la prevención de riesgos laborales porque aunque sea un tema que no sea muy, muy atractivo, pero sí le acaba llenando y nos acaban demandando incluso cuando venís otra vez para tener la charla, como ellos dicen. Prevención y empoderamiento es la combinación perfecta para que las entidades de la discapacidad puedan presumir de ser entornos laborales saludables y seguros.